Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la segunda entrega de Leyendas, Programas de Colección. Un programa en el cual revitaliza las grandes leyendas del deporte paraguayo, los grandes protagonistas de la historia de nuestro deporte. Hoy nos encontramos nada menos que con una persona a quien nosotros consideramos la máxima leyenda del Club Cerro Porteño. Nada más y nada menos estamos con Saturnino Arruga. ¿Cómo estás, Nino? Un gusto que estés aquí con nosotros. El gusto es mío, Miguel, una satisfacción y agradecido por darme esta oportunidad para estar compartiendo y hablar de fútbol. Muy bien, Nino. Vamos a estar hablando bastante sobre tu vida como deportista cuando estuviste en el Sportivo Iteño, en Cerro Porteño y también en el Zaragoza de España, ¿no? Y bueno, Nino, comenzamos la serie de preguntas sobre tu historia, ¿no? Coméntanos cómo fue tu infancia. ¿Es cierto que desde chico comenzaste a trabajar? Sí, eso es verdad, es real, porque mi familia, mi papá, ¿verdad?, que tenía una panadería y que todo mi hermano también trabajaba ahí. Yo era un chico joven de 12, 13 años y ya ellos me enseñaron ya para está trabajando con él, no solamente no en la panadería, sino que saliendo un poco a orilla de Itá para vender el pan que nosotros producíamos, claro. ¿Verdad? Y es verdad, eso es cierto, así que, pero a la vez también aprovechaba, después de vender todo mi pan y eso, de quedarme por el camino y atar mi burro y jugar con los chicos de esa zona, por ejemplo, en los arenales. Todo era arenales cuando eso, ahora ya no existe más eso, todo es empedrado, así que ya es difícil entonces que uno tenga la oportunidad que hasta en la calle para jugar, ¿verdad? Sí, aprovechabas el tiempo después del trabajo para jugar al fútbol. Sí, eso ya para la, eso es cuando yo ya le estaba ayudando a mi papá, a mi hermano y eso en la panadería como para salir a vender el pan, ¿verdad? Y después de a la vuelta ya eso después de vender todo porque teníamos nuestro cliente seguro. Sí. Y entonces eso sí, a la vuelta ya terminaban ya la venta. Entonces aprovechaba también ya como me gustaba mucho el fútbol y ataba mi burro y jugaba ahí con los compañeros de mi edad. Qué genial, ¿no? Qué genial. Nino, decinos, ¿a qué jugador admirabas cuando eras chico? Legalmente pues son dos extranjeros, ¿verdad? Que competía entre ellos más o menos, ¿verdad?, que quién era el mejor. Estoy refiriendo primero a un sudamericano que todo el mundo le conoce como uno de los mejores, ¿verdad?, mundialmente, que sí. Es Pelé, y que después tuve la... Imagínense un poco eso cuando yo tenía 12, 13, 14 años. Imagínense un poco a esa edad, ¿verdad?, más o menos la admiración que yo le tenía a ese jugador. Y a Eusebio, el portugués, la pantera negra que le llamaban. Y después tuve la suerte de estar cerca de ellos y jugar contra ellos. En Pelé, por ejemplo, tuve la oportunidad de jugar la eliminatoria en los años 69 para el Mundial de México, que ellos fueron los que nos eliminaron porque solamente era por serie. Sí. Y solamente un equipo tenía que clasificarse de eso, ¿verdad? Y era imposible eliminar a ese equipo de Brasil de aquella época. Que a la postre sería la campeona. El campeón, ¿no?, del mundo, ¿verdad? Y el otro es la pantera, Eusebio, que jugó en Bélgica. Y después que la selección portuguesa también, ¿verdad? Desde luego. Y tuve la oportunidad de jugar también contra él en la selección de que participé yo allá en Barcelona en el 75. América contra Europa, y él se estaba despidiendo, Eusebio, la pantera negra, se estaba despidiendo del fútbol, así como hicimos también el último partido que participé contra, era mi ídolo, ¿verdad? Que, sí. Pelé, por ejemplo, en Zaragoza, un partido amistoso en homenaje a Pelé, Zaragoza y el Santa. Claro, incluso Pelé tuvo la oportunidad de visitar Paraguay en el 65, como así también Eusebio, en agosto del 67 visitaron Paraguay para una serie de amistosos, ¿no? Sí. Nino, retrotrayéndote de nuevo a tu infancia, ¿cómo llegaste al Sportivo Iteño? Bueno, mi familia, todo completo, son deportivistas. Sí. Mi hermano y eso eran dirigentes del Sportivo Iteño. Y nos traía a una para
una cuadra y media nada más que a la cancha del Deportivo Quiteño. Y yo soy deportista de corazón, yo nací en ese club, me formé en ese club y ese club me dio la oportunidad, no hubo ni un pero para darme la oportunidad de venir a Cerro Porteño en el año 64, ¿verdad? Claro. Y hasta ahora yo no me puedo olvidar, no solamente del Deportivo Quiteño, sino de todos los quiteños en general, porque gracias a ellos he llegado a conseguir el objetivo y la meta que yo tracé cuando salí de mi pueblo. ¿Verdad? Muy agradecido soy a toda esa familia quiteña, porque hasta ahora me siempre he recibido respeto y admiración y respaldo de parte de ellos. Así que de cuna, de corazón, soy deportivista. Claro, desde luego, ¿no? Saturnino, ¿a qué edad tenías cuando llegaste a Cerro Porteño? ¿Cómo fue para que llegaras al club? Y en el Deportivo Quiteño, en la inferior de la escuela que yo estaba jugando más o menos, pues en la primera había un técnico que se llamaba Chilaver, que dirigía, antes de ser contratado por el Deportivo Quiteño, dirigía a Cerro Porteño en las inferiores. Sí. Y fue por ahí que este señor profesional me vio y por el informe que yo he recibido después en el club, cuando yo ya estaba por el cerro, de que cómo fue que yo primero había consultado con algunos dirigentes, cómo fue que ellos pensaban a mí en contratarme, y porque no, yo no hice ninguna prueba. Automáticamente se fueron en un día, solucionaron todo con el Deportivo. Y yo ya me vine ya en el cerro inmediatamente. Claro. Entonces ese Chilabé, y después cuando eso estaba un señor que tenía una panadería ahí en Petirossi, Lauro Cortázar, que estaba como dirigente de las inferiores. Sí. Y fue el que más o menos en aquella época que me cuidó mucho también, me cuidó muchísimo para que yo me pueda adaptar lo más rápidamente posible en lo que es la vida en Asunción y lo que es Cerro Porteño en aquella época. Claro. Saturnino, vos, a pesar de ser muy joven, tenías 14 años cuando llegaste a Cerro Porteño, y a pesar de la corta edad, vos tenías un sentido de responsabilidad muy grande, ¿no? Eras muy maduro para tu edad en aquel entonces, sí. ¿No? Entonces, ese sentido de responsabilidad te llevó a que seas el líder de tu camada en las inferiores de aquella época en Cerro Porteño, ¿no? Sí, imagínese, así como le estaba contando, de que a los 14 años yo ya jugué 3 partidos en primera división en el Deportivo Quiteño. Sí. Ya era un chico, ¿verdad? El futbolista no se hace, el futbolista se nace. Claro. ¿Verdad? Porque si no, todos vamos a ser multimillonarios, vamos a agarrar a unos jugadores así, que tenga 1,80, 1,90, 2 metros. Y bueno, yo lo voy a trabajar a este chico 2 años y voy a vender por 10 millones de dólares. Eso no es así. Solamente de que se amolda un poquito a ese jugador, ¿verdad? Los profesionales, que es más o menos lo que le hace falta. Y con trabajo y repeticiones llega, ¿verdad? Así que yo no... Ya en Itá se comentaba de que había un chico que jugaba muy bien al fútbol, ¿verdad? Y ese se llamaba... acá nomás ya se me cambió el nombre, que es lo quiteño, verdaderamente se me conocen, ¿verdad? Tunía Rúa, se me decía, ¿verdad? Tunía Rúa. Y acá Julio del Puerto, gran profesional. Sí, gran periodista. Gran periodista. Se merece el respeto de todos nosotros, ¿verdad? No solamente nosotros los futbolistas, yo pienso que ustedes, los colegas también, ¿verdad? No, desde luego que sí. Es un señor de las leyendas del periodismo. Imagínese, si agarra la pelota, Tunía Rúa, y él cambió a Nino a Rúa. Sí. La terminación de Saturnino. ¿Verdad? Él fue el que te puso ese sobrenombre. Él fue el que puso. Qué genial, ¿no? Explícanos cómo era tu estadía en el Club Cerro Porteño. Vivían bajo la gradería norte, ¿no? Sí. ¿Y cómo era el trato que tenían tanto vos como tus compañeros con el presidente Pablo Rojas en aquella época, ¿no? Cuando llegué yo en el cerro me encontré ya con unos cuantos jugadores que vinieron del interior del país. Sí. Mayor, todo lo que vivimos ahí éramos del interior del país. Entonces eso también me ayudó muchísimo para que yo me adapte rápidamente, porque en ese momento que yo he llegado, había sido que 2 meses atrás, algo así, llegaron también esos chicos en aquella época, ¿verdad? Sí. Que después fueron un monstruo,
del fútbol también en mi época, ¿verdad? Y vivimos tranquilos ahí como una familia. Yo viví 6 años debajo de la galería de Cerro Porteño. ¿6 años? Sí, 6 años. No nos faltaba absolutamente nada. Cuando eso era el presidente, el coronel Pablo Rojas. Sí. Bueno, y él era el que manejaba la intendencia. Nosotros, de ahí nos venían los víveres y eso para comer. Y teníamos nuestra cocinera, el comedor, todo fenomenal. Inclusive había algunos jugadores de primera que vivían con nosotros cuando eso. Pero ellos, cuando dormían de siesta, nosotros no podíamos hacer ese ruido. ¿Comprende? Era como un cuartel. Sí. Un cuartel moderno porque teníamos toda la comunidad tenía. Claro, pero era pura disciplina también. Y la disciplina antes que nada para llegarse a algo también en esa profesión. Claro. ¿Verdad? Imagínense un poco que te está dando vivienda al club, te está dando de comer el club, te está dando la posibilidad de jugar y de progresar a lo que verdaderamente le gusta, por algo que no vinimos ahí, porque nos gusta, ¿verdad? Queremos ser algo en esa profesión, claro. ¿Verdad? Y entonces todo eso uno tiene que aprovechar, ¿verdad? No desaprovechar esa oportunidad, porque yo cuando salí de Italia dije, esta es mi oportunidad. Ahí yo me tracé mi meta, ¿verdad? Yo tengo que jugar en el Cerro. Y llegué a jugar en Cerro de la Inferior, titular indiscutible, goleador, sí. Gracias a Dios, en todos los campeonatos, en la infantil era cuando eso, infantil aspirante, goleador sí. Absoluto, ¿verdad? Yo no jugué en la reserva, después está en la primera, casi 5 o 6 partidos por bajo rendimiento, más o menos fue en el 68 eso. Sí. Me bajaron a la reserva, ahí tuve que apretar yo para poder subir otra vez. Y después nunca más largar lo que es ser titular en el Cerro Porteño. Claro, pero que son etapas que los futbolistas pasan. Sí, sí. Eso sí. De bajar de nuevo no. A la reserva y volver a la primera. No, pero no tenía que haberme pasado eso. Yo. Vos mentalmente me di cuenta que no estaba pisando la tierra. Yo me creía de que ya estaba, ¿verdad? Como para ser titular indiscutible, ¿verdad? Y eso me sirvió. Ese castigo, más o menos, que me haya bajado. El profesor de aquella época me sirvió muchísimo para que después, cuando al recuperar ese mi lugar, nunca más larga. Súper, súper. Saturnino, en los años 60 había un programa radial que trataba sobre las divisiones inferiores, las aspirantes, ¿no? Sí. Y en ese programa se te mencionaba mucho. Sí. ¿Ese hecho no te alzaba mucho el ego a vos? No. No, nunca sabe por qué, porque como ya había manifestado, desde chico creo yo que nací para esa profesión y con una personalidad. Claro. A mí nunca me cambió la fama ni la plata. Sí. Nunca me agrandó eso. O que la gente me diga, el Nino Arrua, el mejor jugador. No, yo escuchaba eso y me salía en el otro lado, pero agradecía, ¿verdad? Me ubicaba mucho en ese sentido. Yo sabía de que eso ya mucho le ha perjudicado eso. Claro. El que ya se creía todo, eso empezaba a descuidarse, todas esas cosas, no entrenaba más, se creía que ya era titular. Yo ya te conté de que ya tuve esa experiencia cuando me bajaron otra vez primera vez. No me puede volver a ocurrir 2 veces, ¿no? Claro, no puedes. Entonces, tropezarte con la misma piedra yo 2 veces. Siempre tuve gracias a Dios, la personalidad. Vine en el mundo con ese carácter, una personalidad, pero para bien. No, mucha clase de personalidad tenemos en la vida, ¿no? Claro, y son pocos los futbolistas que tenían esa personalidad que vos tenías, ¿no? Sí. Incluso hoy día, ¿no? Porque a los chicos que llegan a la primera división tienen mucha prensa hoy y de repente decae mucho su rendimiento. Por eso es que yo recibía ese respeto, ¿no? No solamente de mis compañeros y eso, ¿verdad? Pues yo, el caudillo no se hace también. Caudillo dentro de la cancha tiene que tener un equipo de fútbol. Eso es muy importante. Porque nosotros cuando jugamos poco o nada escuchamos lo que nos grita el técnico de afuera. Sí, pero sí. Siempre tiene que haber un compañero que habla. Y eso, para eso yo nací también. Nací, pero que los compañeros, para que te escuchen y para que te hagan lo que vos decís, más o menos, pues tiene que primero, ¿verdad? El trato como vos le haces a ellos. Ellos tienen que quererte también, ¿verdad? Desde luego. ¿Verdad? Y también en su momento, cuando ellos necesitan, vos tenés que procurar de ayudarle a ellos. Claro. ¿Verdad? Todo claro. Eso. Y además de eso, lo más importante, ahí en la cancha vos tenés que demostrar que vos sos buen jugador
que vos estás haciendo algo por el equipo, ¿verdad? Sí. Entonces todo eso, ¿verdad? No se hace. Yo después fui técnico de fútbol, ¿verdad? Y yo quise formar, por ejemplo, de Tani Strubay. Bueno, Tani, vos vas a ser mi cabrillo, que él no nació para eso. Es un tipo buen jugador, pero es un tipo simpático, ¿verdad? Pero eso no es, no es eso, se nace. Yo sí. He visto acá, querido amigo, en mi época, ¿verdad? Con nosotros se formó uno, ¿verdad? Hubo Ricardo Talavera. Claro. Él se fue después, implantó en Olimpia lo que ha aprendido con nosotros. Hubo Ricardo Talavera, jugaba con nosotros de 8 o de 6. Sí. Buenísimo, y buena persona además. Tenía una muy buena técnica de balón. Después que yo me fui allá, iba a viajar en España, me acuerdo yo, el doctor Angulo Gastón era el presidente del club. Me hizo una pregunta porque yo hablaba mucho con los dirigentes, ¿verdad? Por eso que recibía el respeto para los dirigentes, para los compañeros, todo eso. Yo hablaba en nombre de mis compañeros. Cualquier cosa, no me hablaba ellos a mí, ¿verdad? Que para representarles y pedir lo que más o menos nosotros queríamos por el campeonato, ¿verdad? Claro. Nada más que por el campeonato. Bueno, con Ricardo Talavera empezó a jugar de 10, porque cuando me preguntó Don Angulo Gastón, ¿quién podía ser mi suplantante, verdad? Y que qué jugador podía contratar acá en el Paraguay. Y le dije, ¿para qué? Si usted acá, nosotros, hay acá en el Cerro, le dije. Claro. ¿Y quién es? Hugo Ricardo Talavera, le dije, porque él jugaba ese 8 nomás. Sí. Él empezó Nacional. Y el Nacional se fue a Guaraní. Y él era como cerrista, por un amigo del Deportivo de Sajonia. Me habló y ve que Hugo quería venir, que era dueño de su pase. Era tenía algo plata también, Hugo, su familia. Sí. ¿Verdad? Entonces poco se dedicaba. Y después se dio cuenta de que en el fútbol podía aprovechar muy bien y demostrar sus cualidades. Y demostró en el Cerro, fue capitán en el Cerro, jugó de 10, sobresalió. Sí. Y después rompió en el Olimpia. Sí, fue muy bueno. Rompió en el Olimpia, le llevó Baldo ahí, ahí demostró el máximo. Y eso, él, todo lo que hice, ahí encontró otro compañero, que es caudillo también, que yo participé con él en la selección. Almeida. Almeida. Ya dos, uno en el arco, otro en el medio. Entonces eso es muy importante para un equipo de fútbol. No sí. Solamente cuando vos jugás, también para poder apaciguar. ¿No? Claro, claro. Por último, sobre las divisiones inferiores en aquella época, ¿no? Las aspirantes. ¿Qué opinión tenés sobre Sinforiano García? ¿Quién era la persona que a ustedes les enseñó a jugar al fútbol de la manera en que lo hacían, ¿no? Legalmente ese es un señor que... El 99% de todo la enseñanza que nos dio nos sirvió todito. Él vino a una escuela de Brasil, nos enseñó. En nuestra época, el equipo de Cerro Porteño, de toda la categoría de lo que jugábamos, ahí después implantamos cuando estábamos ya en primera división. Seguíamos nosotros la misma escuela porque estuvimos todos juntos. Sí. Este señor nos enseñaba a nosotros un toque, dos toques, un toque, dos toques, un toque, dos toques, y moverte sin balón. Claro. Para saber jugar sin balón. Y ese es el estilo de Brasil, el campeón 70, ¿verdad? Que a la postre fue un estilo que Cerro Porteño adoptó, ¿no? Ese es el estilo de Cerro Porteño, es el estilo que, a la que gente le gusta Cerro al le pueblo gusta. Cerrista. ¿Verdad? El fútbol de Cerro es de toque, de velocidad, ¿verdad? Atacar, sí. Atacar, no, nada defender. Cerro casi nunca tuvo buena defensa, de medio para adelante. Sí. Pero había grandes jugadores. En esa época, imagínense un poco lo que estamos hablando, lo de Sinforiano García, ¿verdad? Y en la época de Coronel Pablo Rojas, eso. Había 15 jugadores, 20 estábamos más o menos en el pasillo que vivíamos. Y 15 era jugador de Cerro Porteño, primera división. Casi todos subieron, ¿verdad? De esa formación de Sinforiano García y de esa gente que vivíamos ahí bajo jugadores. La gradería. Bueno, mirado, en el Cerro, para primera. Y después, 10 en la selección paraguaya. 10 jugadores en la selección paraguaya. 10 jugadores. Antes, querido amigo, la selección se formaba Cerro, Olimpia, no, sí, el que más, Olimpia, más aportaba. Cerro, Olimpia y Guaraní. Y Guaraní. La Guaraní antes, ¿verdad? Pero más Guaraní que fue antes, había parado todo en el 69. Sí. Pero yo te hablo del 70 en adelante. Ahí era Cerro y Olimpia. Claro. Y algunos guaraní, ciertamente, no, discutible. Los 60 y tanto, todo era base guaraní, que era un equipazo guaraní, ¿verdad? Que tuvo ese
Raimundo Aguilera, Juan Martínez, Sergio Roca, Boadilla, Alcide Sosa, Luis Vivaldi, grande de Arsenio Valdés, Aurelio Martínez, Felipe Santiago Campo, Genaro García, un equipazo, ¿verdad? Entonces todo, ese es la base, era y todo eso que nació en el club. Eso es la enseñanza, la enseñanza para llegar a la primera, cuando vos llegás ya tenés que saber todo ya. Es la primera que ya no te puede enseñar nada. No, ya. La primera es solamente ponerte bien físicamente, ¿verdad? Y demostrarle más o menos. Pero y demostrarle que sos un buen profesional. Inferiores, ahí vos tenés que aprender todito ya, los secretos que haya en el fútbol, ¿verdad? Desde no puedes, ahí en la primera ya no podés más. No podés más. Nadie te puede enseñar más eso. Claro. Posible. Lo más importante es las inferiores. Sí, Nino. Como una cuestión de cábalas hoy día, a los chicos que suben a la primera, se le hace como una broma de rasparle el cabello, ¿no? Le dejan todo pelado. ¿Les hacían lo mismo a ustedes o tenían otro método? Me podía haber hecho si me iba al cuartel. ¿En serio? ¿Verdad? Eso es lo que se hace cuando voy al cuartel, te rapa la cabeza, ¿no? Claro. Yo no estoy de acuerdo con eso, eso no es que le está bendiciendo. Que no porque le rapa la cabeza van a jugar en primera o van a hacer algo. No, yo no estoy de acuerdo. Hay que respetarle y hay que ayudarle a los jóvenes que suben, porque ellos necesitan de lo más experimentado. Claro. Lo más experimentado. Yo no estoy de acuerdo, pero en nuestra época no existía eso. Claro, Saturnino, existe una anécdota que se menciona que hubo una vez como un fantasma que hizo desaparecer las milanesas de varios compañeros en el Cerro Porteño. ¿Sabes más o menos cómo fue esa historia? Es justamente lo que le estaba diciendo, pues. Los picados que era yo, ¿verdad? La inferior estaba yo, ¿verdad? Sí. Todo era la inferior, era. Todos son mis colegas, era que los domingos jugaba la primera, ¿verdad? Nosotros jugábamos los sábados. Los domingos jugaba la primera y siempre nos íbamos a mirar y alentarle a los profesionales. De primera. Sí, sí, éramos amigos. Era yo, era amigo abierto con ellos, le ayudaba, le pasaba la pelota, todo eso, era para poder hablar con ellos, y aprender algo de ellos también, ¿verdad? No, desde luego, ¿no? Entonces yo, pero todos los compañeros nos sentaban en la galería ahí, y yo salí media hora antes del estadio. El estadio, antes de terminar el partido, yo ya tenía preparado una broma que le iba a hacer a mi compañero y eso, ¿verdad? Y me vine más temprano, yo del estadio vine. Entré ahí en el comedor, estaba todo preparado ya, los platos para cada jugador con sus nombres. Teníamos los números. Y ahí cada uno su cena viene, abre, se viene de las canchas, se baña y se va al comedor después a descansar, porque el día siguiente, lunes, nosotros ya entrenábamos los inferiores. Sí. Bueno, y vine, yo agarré, hasta del mío yo agarré. La milanesa, para que no me confíe también, ellos me agarré, yo le puse una bolsa. Agarré 5 platos de milanesa, eso de los 5, de 5 compañeros. Agarré, puse ahí, yo tenía mi pieza ahí, y solo viví. Algunos vivían entre 2, entre 3, yo estaba solo en la pieza. Tenía mi ropero, me fui metí ahí. Escondiste la milanesa. La milanesa yo rompí. Y yo ya salí otra vez afuera. Sí, volviste a la estadio. Salí, no. Afuera de la ahí en Quinta nomás, ya esperando, si el partido ya terminó. Ya terminó y ellos van a venir llegando. Sí, después sí, he visto que venía llegando y eso, y yo me escondí de ellos. Me escondí para que no me vea. Pero si no te descubrían. Me acabo ya de confiar que era yo que estaba haciendo todo eso. Y después de 20 minutos después de llegar ellos, yo llegué y encontré ya que ya se estaban por pegar ya entre ellos por la milanesa, ¿verdad? Y yo tenía ahí, después yo me fui también, Nino, tu milanesa también no está. Me dijeron eso. Y yo empecé a reaccionar como si fuera que... y empezamos nosotros, ¿verdad? Para que vos veas cómo no queríamos y cómo nos ayudamos, ¿verdad? Empezamos los otros compañeros que tenían la milanesa a repartir a partir de la mitad, ¿no? A la mitad, para darle a los otros compañeros que no teníamos la milanesa en su plato, ¿verdad? Sí. Y yo inclusive, ¿verdad? Yo a veces, yo no tengo los hambre, me comí una empanada ahí, yo tengo 5 milanesas ahí en mi ropero, ¿comprendes? Sí. Y todo eso fue, es bueno, ¿verdad? Porque primero hay que formar un buen grupo, que es eso. Nosotros éramos una familia. Hasta ahora, querido amigo, nosotros, mira, nos extrañamos, nos saludamos, nos respetamos, ¿verdad? A veces nos reunimos, ¿verdad? Y con la familia y todo, nos reunimos. Hasta ahora, ¿verdad? Eso es fenomenal. Todo eso, pues, influye mucho para un buen rendimiento,
Y claro, para que uno pueda... Nosotros no conocíamos de memoria. Claro, sabíamos eso, el gesto de uno que es nervioso, que ese muchacho estaba nervioso, es de aquello, ¿verdad? Entonces nosotros tranquilos. Eso, aparte del compañerismo, hace que el grupo sea una hermandad. Que sea fuerte, que sea fuerte, ¿verdad? No, nosotros no, no, nosotros mismos, nosotros no permitíamos que el primero, el técnico o los dirigentes del Pado observarnos. Es que nosotros mismos nos observamos. Señores, nosotros no podíamos perder ese partido, ¿verdad? Vamos a cuidarnos más, cuidarnos vos. Faleaste anoche, que tal día, que esto y esto, no. Si vos no querés ganar plata, ¿verdad? Andaste nomás en tu casa. Nosotros queremos venir a ganar prestigio acá y ganar plata para el día de mañana. Claro, ¿verdad? Tenían autocrítica, ¿no? Sí, entre nosotros. Como eso es verdad que es bueno, eso es que los mismos jugadores, ¿verdad? Sí. Pero ahora, porque nosotros vivíamos ahí casi todos juntos, todos los días. Pero ahora ya no existe, más no podés hacerlo, cada uno se va a diferentes lugares. Claro, cada uno por sus intereses propios. Claro, ¿no? O sea, pero nosotros no, era una familia muy unida y eso fue muy importante también en esa época del Cerro. Claro, ahí mencionaste dos palabras muy importantes, una familia unida, tres palabras. Sí, ¿no? Señor. Tú debutaste en el 67, 68 y 69, ya fueron vicecampeones. 68 nosotros fuimos vicecampeones. 68. Sí. Y 69 también. 69 no. No. Pero en el 70 el grupo, como me dijiste, ya era una familia unida. Sí. Y ya estaban muy fortalecidos, ¿no? Sí. Entonces eso fue lo que creó el famoso Cerro Arrasa, ¿no? Sí. Coméntanos cómo fue, bajo tu punto de vista, aquel año 1970. ¿Cómo jugaban ustedes? Lo que te estaba diciendo, de ese fútbol que nosotros practicamos, lo que nos enseñó Silverano García, nosotros eso implantamos igualito. Ahora, nosotros la inferior goleábamos. Nosotros llegamos en una oportunidad a Río de Ñu en el Aspirante, ¿verdad? 17-0 le ganamos. 17-0 parecía que era un partido todo de básquetbol, ¿verdad? Pero era un equipazo, era, imagínate, ya te dije antes, de que todos llegamos a jugar en primera, casi todos de los 20 que estábamos ahí. Mira, no es que solamente la gente me diga, yo a veces le pregunto, le digo a la persona, a los servistas que me dice, bueno, wow, niño, esto ya toca, vos son mejores, vos no le viste a Fulano, de verdad que nos dieron la oportunidad de jugar a Fulano, ¿verdad? Severiano Irala, mucho, todo, Hugo González, muchísimo, Aníbal Pérez. Alberto Escobar, sí, ese era un fenómeno. Yo solamente sabía jugar de 10, pero ese jugaba de 7, de 8, de 10, de 9, de 11, y donde jugaba nomás rendía. Claro. ¿Te acuerdas cuando yo estaba lesionado, que él entró a jugar contra Botafogo, por ejemplo, que jugó de 10, ¿verdad? Y él fue calificado como calificación 10, le dieron los periodistas. Fue el mejor jugador. Y no era el puesto de... Pero eso es lo que te digo, jugaba los cinco puestos, el tipo jugaba igual. Multifacético. Sí, multifacético era... Qué grande. Sí, era un fenómeno, ¿verdad? Y mucho de eso. Pero y yo estaba entre ellos. Sí. ¿Verdad? Yo lo que aprovechaba era la jugada de cada uno. Y yo metía adentro. Claro. Entonces el niño es el mejor, pero yo califico lo que hizo mi compañero. Claro, el teníamos equipo, ¿no? Demasiado buen equipo. El grupo, el equipo. El grupo, el equipo era un buen equipo. De memoria jugábamos, ¿verdad? Así, eso es lo que llevamos nosotros ahí. Claro, hasta el 72, 73, y así otras cosas más. ¿Cuántos jugadores investigamos Cerro Porteño vendió entre 73 y 74? Sí, es un dato. Bueno, imagínense, la mayoría de la misma edad éramos. Si Cerro mantenía eso, nosotros no teníamos adversario acá en el Paraguay. No teníamos. Legalmente, con mucho respeto a los olimpistas, que yo respeto que después hicieron la una cosa gran muy campaña, buena. No había, porque nosotros le hemos ganado a Olimpia en el 72 para salir campeón. Imagínense un poco el equipo del Olimpia. Para que digan. Chiquito Benítez en el arco. Sí. Pedro Molina, Hidalino Monge. Dalino Monge, así es Sosa, Evelio Villalba. Esa es la defensa Olimpia. En el medio, güey. Tito Ramón Correa, Américo Godoy, un gran jugador luqueño. Sí, un monstruo. Buenísimo jugador. Todo. Crispín Rafael Versa. Ese medio campo Caraca. Olimpia. Lobo Diarte, que después se fue ahí, ya hace 2 años fue considerado el mejor centro delantero de Europa también. Lobo Diarte. Benicio Ferreira y Lorenzo Jiménez. Sí. Y a ese equipo nosotros le ganamos 3-1.
en el estadio y salimos campeón. Llegamos en el 72. 32 a 32 puntos. Ahí se definió el campeonato. Y en aquel partido fuiste vos el que abrió el marcador, sí, ¿no? A los 5 minutos. Sí. Así, Vareiro después, y después fue Verón. Sí, mencionaste, como hablabas recién del equipo Olimpia, los conocías muy bien y conoces la formación, ¿verdad? Sí. Eso da la pauta de que vos tenías mucho contacto con ellos, ¿no? Sí. Y se menciona que vos eras de compartir, aparte de tus compañeros de Cerro Porteño, compartías también con los de los otros equipos. Sí, señor. No solamente fuera de las prácticas, sino después de los partidos. Claro. Sí, éramos amigos todos. Solamente que ahí en la cancha, durante los 90, o puede ser 92, 93, 95 minutos, sí. Ahí sí, todos rivales. Vamos a ganar. Pero nunca es verdad. Entonces termina, reconocíamos al mejor, ¿verdad? Ha ganado lo que sea, ¿verdad? Yo compartía mucho, no solamente con los limpiezas, con los de Guaraní, era amigo de todo. Al terminar el partido a veces teníamos permiso que nos íbamos y nos encontrábamos a cenar, o a veces nos invitábamos. Al terminar el partido, esta noche nos vemos tal parte, pero no para tanto joda porque no era no es como tanto ahora, ¿verdad? Sí, no. Íbamos en un lugar privado, tranquilo, y hablábamos. Nada sin insultarse también, ¿verdad? Desde sí, todos éramos amigos, todos somos colegas, ¿verdad? Bueno. Todo eso yo hacía, inclusive, yo a veces entre semana que no tenía invitado por ellos, con algunos compañeros tenía, iba a ver básquetbol en la Olimpia que practicaba. Sí. De noche, ¿verdad? Y la cancha de la Olimpia, bueno, y ahora vos haces eso, inclusive por culpa de eso, en una oportunidad. Hubo una duda de que iba a hacer Olimpia y hablaban de que no, Nino Arruda, así, preparado. Ese partido fue. Sí, de la final. Yo a los 5 minutos ya hice el gol. Sí. Que se me ofreció algo, nada. No, eso no. Durante la semana previa se mencionaba que vos te ibas a ir a menos. Sí, sí. Porque solías reunirte con los jugadores de Olimpia, pero porque eran tus amigos, ¿no? Nunca nadie legalmente me ofreció plata. Que Dios me castigue si estoy mintiendo. Nunca nadie me ofreció plata. Claro, que era una pregunta que te íbamos a hacer posteriormente, pero nunca te quisieron sobornar. Nunca nadie me ofreció plata. Nunca. Entonces iban a equivocarlo conmigo, ¿verdad? Sí. No, eso es la realidad, ¿verdad? Eso no es así. Claro, tu personalidad misma no te lo iba a permitir. No. Claro, Nino. Sobre tu estadía en Cerro Porteño, ¿es cierto que ayudabas a los soldados que construyeron el estadio Pablo Rojas? ¿Es cierto que solías ayudar? Vos vivías ahí, ¿no? Los soldaditos estaban trabajando, entonces le daban una mano. Se hizo la nueva olla, cuando eso, ¿verdad? Sí. Claro, como le dije, con Pablo Rojas era el presidente, en la intendencia, todito, los soldaditos ahí, a veces tenía hambre ellos. Trabajaba mucho, yo estaba con ellos ahí, yo casi no salía del club. Era ahí a mi pieza, en el comedor, y cuando hay básquet ahí, a ver lo que practicaba ahí. Y a veces hacíamos broma con los soldaditos que trabajaban ahí. Estaba como 30, 40 soldaditos ahí que trabajaban. Entonces a veces cualquier cosa que yo traía también en el interior, esa banana y eso, lo que sea, cuando me voy a editar y eso, yo les traigo a ellos, ¿verdad? Claro. Eso era amigo, porque estaba trabajando para que nosotros podamos lucirnos a un estadio, ¿no te parece? Claro. ¿Verdad? Y yo increíble. Vivía cuando eso, yo vivía ahí, bajo la gradería. Mirá la anécdota que nos contaste. Sí, así es. Pero no es porque le faltaba tanto que no le venía, sino que por lo que trabajaba, era joven, era al interior, y a mi año iba aquí, hermano. Sí. A veces, allá de Maya. Claro, en Caruz. Vos les ayudabas bastante con sí, eso. Sí, no, pero éramos amigos. Amigo, yo compartía con ellos, ¿verdad? Sí, qué gran persona. ¿Verdad? Compartía con ellos. Claro, ya hablando de grandes anécdotas, en un partido contra Guaraní hubo un árbitro que era socio de ese club y te expulsó del partido porque te habías quejado de que te estaban pateando mucho. ¿Cómo fue esa situación? Sí, eso es. Te digo también. Sí, la olla nueva. En la inauguración de la olla, en aquel entonces. En la inauguración, no. Después ya fue. Pues yo hice el primer gol en la olla. Sí. Ya Cerro Guaraní. Sí. Partido de campeonato. Partido de campeonato, era partido duro, Guaraní tenía un buen equipo también, ¿verdad? Y mi marcador era Lorenzo Espinosa. A un jugador que tuvo en la selección.
Ese es un jugador comodín también. Él te juega de 6, de 8, de 10. Luego con nosotros con la selección. Buenísimo, sí. Jugador. Bueno, pues ahí somos amigos nosotros. Sí. Somos amigos eran nosotros, ¿verdad? Imagínense. Pero estamos en el partido que estaba... pero a ver, yo que su técnico le dice, le dijo a él, bueno, esa es la equivocación que tenían los profesionales para contratar. Es que tenía que anularme a mí. Tenía que marcarme hombre a hombre, sea como sea. Bueno, anular, ¿verdad? Significaba que esto tenía que... No, anular es no dejarle jugar a Neymar, ¿verdad? Eso es más o menos la cosa que yo tenía, ahora que vos no tenías que jugar. Bueno, pero es la forma de no dejarle jugar a un adversario. La primera pelota que recibí ya empezó a darme patada. De ahí entra, ya, boom. Cuando yo ya recibí la pelota, ya, boom. Después, no dije nada, yo, pues la primera jugada. La segunda jugada, más o menos, más otra vez, de nuevo. Y ahí ya reaccioné yo, pues, profesor, le decía, dije al árbitro. Sí. Profesor, le dije, ¿esto qué es? ¿Dónde está la tarjeta? Así le dije. Tranquilo. Después, otra de nuevo. Otra jugada. Eso fue a los 10 minutos, ya la tercera jugada, ya haciéndome de nuevo esa jugada. Le dije, profesor, esto ya no aguanto más. Este no está jugando fútbol, cállese, me dijo. ¿En serio? ¿En serio te dijo eso? Ese es el árbitro, cállese. Me callé. Vaya. Fue ocurrió otra vez, a los 15 minutos por ahí, el primer tiempo. O sea, estaba lleno el estadio. Sí, a los 15 minutos te estaba. Ahí va a ocurrir el que comentaba por todo eso, ese caso. Sí. Y a los 15 minutos para ella de nuevo te haya que no aguanto más yo esto. Cállese. O si no te voy a echar. Así mismo. Ya te amenazó. Así mismo. Cállese o si no te voy a echar. Ahí yo reaccioné, ya no aguantaba más. Esa ya te rompió los huevos. Ya, claro, hermano. ¿Verdad? Y le dije, en guaraní le dije, ¿verdad? Sí. En guaraní, quiero decir en guaraní porque es más sabroso. Y, no, decilo sin problema. Bueno, pero son esas emociones así, con los cuatro costados por estar de tita de Arias. ¡Pah! Me sacó la tarjeta roja. ¿Y cómo mudo te... quedé yo, sorprendido. Y el público también. A los 15 minutos me echó. Era Cabrera, era fanático de Guaraní. Había sido que era socio de Guaraní, el tipo ese. Y él mismo habló en una oportunidad en una radio, en un canal también, ¿verdad? Pero el socio de Guaraní había sido ese tipo, Cabrera. Ese famoso Cabrera. Pero tuvo la personalidad, imagínese. Y no pasó absolutamente nada. El estadio se quedó mudo, que no, claro, no sabía qué es lo que pasó, ¿verdad? Pero yo dije también unas cosas ya, ahí, porque el ya me insultó que ya estaba la hora, pero vio bien que me estaba pateando, que yo no podía jugar, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Esa es una equivocación que le había contestado que ahí no estaba. Mi fútbol era muy fácil de jugar. Yo buscaba, trabajaba, buscaba la pelota, preparaba y llegaba. Sí. Y estaba bien físicamente, porque yo entrenaba, porque muy vivía en el club. A las 5 de la mañana yo ya tenía mi pelota debajo de mi cama, le levantaba a un jugador, como especialmente a Félix Jervín Marín, que estaba quedado, y después llegó a jugar conmigo en primera. Le despertaba y luchaba conmigo, me tiraba los centros, le robaba la pelota, y él me tiraba los centros. Sí. Casi 2 horas, trabajaba. Y estos técnicos de aquella época, ¿verdad? Se equivocaban de hacerme marcar hombre a hombre. Yo le hacía correr durante los 45 minutos del primer tiempo. Le hacía correr, correr, ya estaba muerto. En el segundo tiempo ya no daba más conmigo. No aguantaba más. Sí. Yo era un jugador muy veloz para llegar a... veloz en el sentido, el pique corto. Sí. El pique corto es ponerle vos 30 metros máximo. Ahora 20, 10, yo te paso ya, te saco 5, 3 metros. Fácilmente yo te saco. Sí, por el estado eso físico. Nomás, pero porque pique largo no. No tenía eso. Entonces, claro. Si ellos me esperaban solamente en el área, porque yo voy a llegar ahí, ¿no? Sí o sí voy a llegar. ¿Verdad? Y al seguirme ahí, ahí ya, cuando yo arranco ya, ellos ya se quedan detrás de mí. Yo llegué ya. Sí. Ahí ellos ahí detrás. Pues, yo, si me espera ahí en el área grande, ahí yo voy a llegar. Sí o sí llego ahí. Espectacular.
Nino, Cerro Porteño tenía un gran plantel en los años 72 y 73. Tenían todo para llegar a ser los mejores de América, ¿no? Sí. Pero por alguna razón, los dirigentes de aquel momento no le correspondían a ustedes por los logros obtenidos en el campo internacional. ¿Cómo tomabas vos ese problema? Yo, eso es lo que justamente le estaba diciendo antes, por ejemplo, imagínense 10 jugadores en la selección paraguaya, Sí. de cero, ¿verdad? Y de lo cual, eso todo fue otra medida de Europa, y donde fueron sobresalir todos también, Sí. ¿verdad? En Europa. Bueno, yo voy a hablar de ese equipo de Cerro, nunca más puede tener ese equipo. Ojalá que tenga otra vez. Pero tiene que salir de la base. Sí, de la base del club El mismo, ¿no? club primero tiene que querer al club, querer esa casaca, ¿verdad? Ahora los jugadores que están, no, primero tienen que sentir vos eso, ¿verdad? Sí. Y después viene lo económico, ¿verdad? La motivación tiene dos motivaciones más tiene el futbolista. Primero es la motivación deportiva y la motivación económica, ¿verdad? Sí. Con eso vos ya llegase algo. Pero cuando eso, querido amigo, desde que Olimpia llegó, tenía buen equipo Olimpia. Olimpia tenía todo eso, lo que nosotros más o menos nos aprovechamos también con ese equipazo que teníamos, Sí. ¿verdad? Pero desde que Olimpia salió el 79, el primer campeonato que obtuvo Olimpia Sí, fue, en la Copa ¿verdad? En la Copa Libertadores. Libertadores, ¿verdad? Tuvo cosas muy importantes, Sí. empezando en la cabeza. Dirigencial. Ovaldo Dominguez Ovaldo Díez, Domínguez. que es una persona no solamente que tenía plata, ¿verdad? Porque era la época de Stronera, ¿verdad? Sí. Él manejaba muchas cosas, ¿verdad? Pero por mérito, ¿no? No, no digo porque que esto y aquello, ¿verdad? Sí. Pues él fue basquetbolista, Sí, él fue pues él deportista practicó del club. deportista, entonces uno eso. Y él tuvo la inteligencia de contratar el gran futbolista, un gran técnico, Luis Cubilla, Sí. ¿verdad? Que vino de Europa, que hacer un estudio y todo eso, y vino y plantó acá. Ahí empezó, ¿verdad? Y formó un buen grupo de jugadores, ¿verdad? Y cuando eso, cada etapa que vos pasás, ya había plata ya. Sí. En nuestra época no había plata. No había gol viático, nosotros íbamos a jugar. Solamente por Gol diálogo, solamente por viático nomás. viaje. Ahora ven un poco cuánto hay ahora cada etapa que vos pasás. No, ahora hay premios Y enormes, bueno, y ¿no? todas esas cosas, hermano. Pero yo legalmente, mucha gente me pregunta eso, esa pregunta que vos me estás haciendo ahora. Sí. ¿Cómo? Era tan bueno y no salieron. Pero también hay que reconocer que cuando eso también había grandes equipos de Sudamérica. Claro. ¿Verdad? Ahora, ahora, Independiente. ahora, por ejemplo, Independiente y eso, antes, por ejemplo, el que le daba el fútbol argentino que daba importancia a la copa. Por eso que Sí. tienen más copas en ellos. Independiente, Racing, Estudiantes, Sí, Boca son los Juniors pioneros también vino a la de postre. título, ¿verdad? Todos los brasileños no le da tanta importancia. Pero Sí. estos últimos tiempos, de hecho, los brasileños ya ahora la copa, hay mucha plata de por medio. Desde luego. ¿Comprende? Mucha plata de por medio. Entonces todas esas cosas, ¿verdad? En nuestra época. Y después, Cerro, por ejemplo, teníamos nosotros, pero faltó esa segunda cosa, Ese plus la económico, motivación. exacto, La motivación. motivación económica. Sí. Nada más que eso, ¿verdad? Importante. Nosotros le ganamos acá la Copa Libertadores 4-0 a Colo Colo. Sí. Después llegó allá le robó a Cerro ese partido. Que le cobró, le expulsaron dos jugadores a Cerro. Yo no me fui porque estaba lesionado. ¿En serio? ¿Verdad? Ese partido, sí. ¿Verdad? Y allá le ganó otra vez Colo Colo 4-0 a Cerro Porteño. Y con diferencia de goles, Colo Colo se clasificó cuando eso jugó la final con Independiente. Independiente. Y le ganó Independiente y salió campeón. Sí, ¿Verdad? en tres partidos. Sí. Yo preferiría más jugar para un local, ¿verdad? Que jugar la Copa, bueno, esa motivación me faltó un poquitito, ¿verdad? Sí, Y lo que más a no. mí me gustaba jugar era el clásico. El Esa es la clásico. motivación más importante que tiene después de tener un jugador de Cerro y un jugador de Olimpia, Claro. ¿verdad? Desde Eso es la luego, ¿no? historia, que se escribe la historia de esto. Claro, por supuesto que sí, ¿no? Saturnino, a mediados del 73 surgió tu transferencia al club, al fútbol español, ¿no? Y al club Zaragoza. ¿Cómo surgió esa transferencia? ¿Cómo fue? ¿Ellos vinieron a verte? ¿Cómo? Yo primero me fui en Francia en el 71. Sí, que fue una transferencia frustrada, ¿no? Frustrada por culpa de primera vez que
Y ya estaba todo confirmado, ya yo solamente tenía que llegar allá y firmar mi contrato y cobrar mi plata. Y llegué allá y lo primero que me dijo él después cuando estaba en el hotel, me dijo, hay un partido amistoso, el Nancy de Francia era. Sí. Ahí salió después Platini. Quiere decir que nosotros íbamos a encontrarnos ahí. Iban a ser contemporáneos. Íbamos a encontrarnos ahí, había sido con él ahí, ¿verdad? Y un partido amistoso contra mi equipo alemán, que esto y esto, ni uno quería jugar, que esto y esto. Yo sí salí acá con. Ya tenía ritmo porque estaba jugando campeonato yo. Sí. Acá, en el 71. Y no hay problema, yo voy a jugar, no hay problema, sí, amistoso, eso, eso, no hay problema. Y jugué. Jugué ese partido, ¿verdad? Bien, salí. Hice un gol, esto y esto. Ganamos el partido, Nancy ganó el partido amistoso, pero el equipo alemán. Después volví en el hotel y me quedé ahí. Después vino llegando él a cenar, vamos a cenar, que sí. Bogosian. Exacto, Bogosian, Arturo Bogosian. Sí. Había sido que ya le hizo yo a Carlos Moniz, le hizo la misma cosa había sido, ¿verdad? Pues yo ya, mi precontrato yo tenía con él, para el Nancy, por 2 años, pues. 2 años. Sí. 2 años de contrato. A los 2 años, así como. Después así me fui en Zaragoza. 2 años. Y después yo ya soy dueño de mi pase. Automáticamente yo tengo que renunciar. Claro. Cuando yo me fui, Cerro Porteño recibió la plata y yo 20% nomás. ¿Verdad? Entonces a mí me convenía 2 años procurar de sobresalir y después negociar yo mi contrato. Claro. ¿Verdad? Bueno, y ahí ocurrió, ¿verdad?, de que. Él habló con los dirigentes y los dirigentes, hay 2 ofertas, los 2 años tanto y 10 años tanto. Yo tenía que firmar 10 años de contrato. A Carlos Moniz le hicieron 10 años de contrato. 10 años sufrió ese paraguayo que fue jugador de Cerro también. Y sí, porque era joven yo, ¿verdad? Otro precio, eso es otro precio eso, pero yo iba a salir perjudicado. 10 años yo iba a pertenecer. ¿Verdad? A las filas del Nancy. Mi esperanza era ir a sobresalir ahí y después negociar. En ese negocio yo gané buena plata en Zaragoza. Claro. Se cumplió mi contrato. Ahora me quedé libre yo. Sí. Y podía, había la posibilidad de, también que de acogerme la doble nacionalidad para darle otro cupo de extranjero a Zaragoza. ¿Entiendes lo que digo? Yo, yo me fui como extranjero ahí. Sí. Cacho Blanco y yo fuimos los extranjeros contratados. Figuraba como extranjero. Claro. Como Johan Cruyff y Nese, Johan Cruyff y Neske, por ejemplo, Barcelona. Para Barcelona. Así era, más o menos en mi caso, ¿verdad? Entonces ahí yo me di cuenta de que a través de un amigo dirigente italiano, de que el contrato, que si yo sabía para qué clase de contrato iba a firmar, de que yo tengo que le mostré. No, no va a ser esa. O sea, no. Y fue ese que yo. No te tomaron volví, el pelo, ¿no? Volví. Sí, volviste a Cerro Porteño. Volví yo de Francia, ¿verdad? Y de aquella vez yo no quería, como me estaba preguntando, quién fue el que me llevó, ¿verdad? Nunca más quise saber nada de empresario. Sí. Que solamente yo le había dicho a los dirigentes de Cerro y iba a salir que de club a club. Y eso fue lo que ocurrió. Vinieron los dirigentes de Zaragoza. Mandaron el secretario de general que viene a ser como un dirigente. Sí. Un dirigente mandado por el club, que es de esto, a contratarle a Nino Arroa. Y así ocurrió. Aceptaste la propuesta y fuiste a España. Sí, sin ningún problema. Súper. Y en tus primeros días en el fútbol español, ¿qué diferencias encontrabas vos entre el fútbol paraguayo y el español cuando llegaste, no? Mucho. Especialmente la parte de la preparación física. La preparación física, eso es lo más fuerte que era. Ya nunca yo trabajé tan duro como trabajé el primer año. Después ya me acostumbré. Sí. Profesional ya seguía, se acostumbra, ¿verdad? Ya tiene que estar preparado para eso, ¿verdad? Pero yo sufrí durante 3 meses, más o menos sufrí mucho. Sufrí de qué es lo que añoraba, muchas cosas. Extrañaba a mis compañeros, eso, la familia. Yo tuve suerte de. Es que Felipe Santiago Campos estaba ahí. Sí. Felipe Santiago Campos estaba ya ahí. Ya había ido antes. Sí, el 69 hubo la eliminatoria con nosotros, pero ya se fue ya él. Sí. Él ya en el 70, pues ya estaba ya en Zaragoza. Sí. Un buen jugador, muy querido Zaragoza, respetado,
en el Lázaro Oro también ese amigo. Claro. ¿Verdad? Eso fue en el grupo de los zaraguayos, ¿verdad? Sí, él, cuando llegó el Lego de Arte después. Él es pionero de Zaragoza y no. Sí. Después yo me fui. Después detrás se fue... El Lobo. Lobo, ¿verdad? Que yo le hablé por Lobo, que había un muchacho joven que me preguntaba porque Felipe ya tenía un poco de edad. Claro. Entonces, ¿quién podía ser, verdad? Para allá y jugador Olimpia, mi amigo, sí. esto, ¿verdad? ¿Me entiendes? No es porque yo quería un buen compañero conmigo. Claro, en el campo de juego, ¿no? Y no me equivoqué, después se fue los 2 años, yo fui uno de los más grandes. De la historia. Considerado de nosotros, en Europa considerado uno de los mejores. Centro delantero. Sí. Entonces, eso es, ¿verdad? Sí, y tan bueno fue el trabajo físico y táctico que hicieron ustedes que llegaste a ser el máximo goleador del fútbol español. No, yo máximo goleador no. Segundo goleador yo seré. Segundo goleador, pero llegaste a estar por encima de Johan Cruyff. Sí, no, eso sí. Yo conseguí eso. Santillana fue el goleador de cuando yo salí segundo goleador. Sí, que jugaba en el Real Madrid. ¿Sabes? En el Real Madrid, el centro delantero, la selección española. Sí. Lo que a Cruz y a todo eso, lo que tuve la suerte, por mi trabajo, por mi dedicación, mucho sacrificio. Yo lo que conseguí también es el jugador más rentable de los extranjeros. Sí. Ese era el extranjero, el jugador que más rindió. Ese sí fue, ahí sí, yo fui considerado número uno. Sí. Habiendo tanto, estaba Nesser, Breiner, Necken, Johan Cruyff, Sotil, Ayala, Heredia, Carnevale, muchos sudamericanos también. Y vos estabas en el número uno. Y el número uno, me entregaron el trofeo, estaba el hijo de, estaba el embajador, Epidio Acevedo, que era el embajador cuando eso en Madrid, sí. Estaba el hijo de Stroner, Freddy, que iba siempre a hacer su tratamiento ahí. Sí. Bueno, el tratamiento ya sabía que... Bueno, claro. Y ese yo presente que eso cuando eso, ¿verdad? Y legalmente lo de Zaragoza, de Zaraguayo, hicieron una historia, no solamente nosotros, todos juntos hicimos una historia. Procuramos, muy grande para ese procuramos, club. Procuramos no dejar mal al club paraguayo. Desde luego. Mm. Pero tan bueno era tu rendimiento que el Real Madrid te propuso formar, sí, parte de sus filas, ¿no? Y ese es justamente cuando terminó mi contrato, pues. Ellos se enteraron que terminaba mi contrato. Los 2 años que tenías con Zaragoza. Los 2 años que tenía con Zaragoza. Y que yo no quería nacionalizarme. Sí. Pues yo nacionalizarme, yo no pierdo mi nacionalidad de paraguayo. Hay un tratado entre Paraguay y España, o España y Paraguay. Sí. Y que los 2 años vos tenés la opción de tener la doble nacionalidad, sin perder tu nacionalidad de paraguayo. Claro. ¿Verdad? Ese día la verdad, mucha gente no tiene. Entonces, ahí en el Madrid se enteró de eso y entonces quisieron aprovechar, hablaron, ¿no? Me hablaron, me ofrecieron, ¿verdad? Y yo ya estaba en Zaragoza, tenía mi negocio propio ya también, una boutique de niños, juvenil y premamá, y tenía mi apartamento, ¿verdad? O sea, que ahí vivíamos nosotros con Lobo, tranquilos, ¿verdad? Los dos éramos solteros. Claro, ¿verdad? O sea, tu casa ya era en Zaragoza. Sí, además que ya no tenía... era una familia, ya como, claro, como estaba en el cerro. Sí. Yo ya me adapté de lleno ya con, sí, la gente de Zaragoza, ¿verdad? Pocas intenciones tenías de mudarte nuevamente. No, ¿verdad? No, claro, porque allá voy a empezar de cero, ¿verdad? Sí. Eso, yo todo eso calculé y yo eso solo hice yo. No, yo no tengo empresario, nunca tuve un empresario. Ni, sí. No me interesa, yo personalmente hago los convenios que yo pago con cualquiera. Claro. Solamente yo, ¿verdad? Así que no hay problema en ese sentido. Claro. No estoy de acuerdo. Nino, ¿es cierto que cuando jugaban con Ocampos y Diarte, cuando jugaban de visitante, el público local, cuando los observaban a ustedes, les trataban de indios? Sí. Ahora sí ocurre eso, viste que siempre suban a estar. Sí, antes hoy día se, época, sí, por racismo te clausuran. Sí, pues, sí, es cierto. Pero eso legalmente no venía muy bien como hablábamos nosotros ahí entre los paraguayos, entre Villarte, entre Soto, entre Ocampo, es así, ¿no? ¿Estás escuchando eso? Le decíamos nosotros. Sí. Eso nos daba fuerza. Sí. Nos daba fuerza nuestra sangre ahí. Ahora vamos a demostrarle
a esta gente qué clase de indios somos. Eso es real. Y les pasaban eso, por encima. Eso es real, porque quería ponernos nerviosos porque de nosotros nomás tenía miedo. Los zaraguayos se llamaban, pues. Sí. Los zaraguayos, cuidado con los zaraguayos, se decía allá. Cuidado con los zaraguayos. Contra los zaraguayos bajo Guayna. Imagínense lo que no decía contra Zaragoza, Mongua. Contra los zaraguayos bajo Guayna. Claro. Entonces, ¿verdad? Cuando jugaban los partidos, ustedes hacían su magia y cuando vos le hacías un pase largo a Diarte, tenía una zancada al lado. Especialmente jugando de visitante, ¿verdad? Era un jugador potable para mí, ¿verdad? Porque yo ya jugué con él en la selección, ya le conocía muy bien su fútbol. Para poder explotarle, ¿verdad? Era muy veloz, tenía una trancada tremenda, ¿verdad? Tremenda para superar la defensa. Le rompía toda la defensa española, ¿verdad? Y a los extranjeros que estaban jugando ahí también, ¿verdad? Y de que el equipo local te ataca con todo, pues, cuando juega local. Sí. Está en la cancha de nosotros esperarle, y ahí de mi área de nuestra, por ejemplo, yo ya luego ya estaba preparado ya. Yo ya le metía nomás allá en el la zancada. Nadie le alcanzaba. Les pedían socorro a los defensores. Se hizo famoso eso, su zancada, es impresionante ese chico, ¿verdad? Claro. Nino, vos eras un jugador muy ágil, ¿no? No eras muy veloz, pero tenías mentalmente eras muy ágil con el balón, ¿no? ¿Recordás a los jugadores como ustedes, usualmente se les patea mucho. ¿Recordás un patadón que te hayan hecho? Dije antes uno. Lorenzo Espinosa le dije, ¿verdad? Sí. Y por ahí cerca nomás está ahí en el Cide Soto, ¿no? Al Cide Soto. Y por ahí cerca está ahí en Tito Ramón Correa. Tito Ramón Correa. Esos son los marcadores número 6, pues. Sí. Los 6 tienen que destruir la jugada, ¿verdad? El 6. Hasta ahora se pone un número 6 de marca, ¿verdad? Sí. Y ese su trabajo es destruir a los armadores del equipo adversario, ¿no te parece? Claro. Y bueno, y eso, pero ellos actuaban legalmente, yo no me puedo quedar. Les nombro nomás a ellos, que me costaba mucho porque no es que era con mala intención, sí. Pero eran unos jugadores fuertes. Sí. Allá yo tuve también a Necken, en la marca, ¿verdad? El holandés, le tuve a Breiner, ¿verdad? Le tuve a Pirri, el español, y son fuertes. Eso es lo que te digo, a mí me costó 3 meses para adaptarme. Acá nunca me dieron como me dieron en España. Ahí yo tuve 2 operaciones de la rodilla. ¿En serio? Fue fuerte que se fue, ¿verdad? Sí. Y ahí me costó eso, por eso te dije que me costó 3 meses para que yo me pueda adaptar a ese. Cuando yo me adapté, ahí empezamos nosotros. Claro. Mencionaste que tuviste 2 cirugías en la rodilla. Sí. ¿Fue ese el motivo principal? Las 2 piernas yo tengo. Claro, pero ¿fue ese el motivo principal por lo que a la postre tuviste que dejar el fútbol muy tempranamente? ¿Tenías 31, 32 años? 31 años. No, yo vine a España. Sí. Yo vine a España. Tenía como para quedar más allá, ¿no? Pero dije yo ya me voy a mi país, ya está bien esto acá. Yo me daba cuenta de que no tenías la motivación ya no estábamos más juntos los zaraguayos. Sí. Ya me quedé yo solo y me encantaba como si fuera que, y me daba cuenta yo de que con los nuevos compañeros y eso que no nosotros con un Lobo, con unos campos, con Soto, de memoria jugamos así como jugábamos en el cerro. Sí. Jugamos así, ¿verdad? Y nos ayudamos mucho, ¿verdad? Entonces dije yo, ya está bien ya esto. Yo no puedo dejar mal también mi fútbol, mi país. Y me voy a Paraguay, pues yo ya tenía una oferta de América de Cali, de Colombia, ya en España. Y me vine un tiempo en el cerro, y después del cerro estuve en Guaranira. Sí. Mi amigo también Domínguez, pero yo ya tenía un precontrato para América de Colombia. Y ahí después me fui porque ya tenía yo un precontrato. Y me fui ahí, jugué 7 meses, ¿verdad? 7 meses. Después de ahí tuve una lesión en la cara también. Sí, y eso me hizo dejar. Casi me dejaron ciego, un codazo. Y bueno, y dije, bueno, ya basta, Nino. Yo decidí ahí con mi familia, le dije, bueno, yo ya no quería jugar más, no tenía más esa motivación deportiva. Lo que yo hice en el fútbol ya no iba a hacer más. Yo me daba cuenta de eso. Uno se tiene que dar cuenta de eso. Claro. Tiene que saber dejarse.
y económicamente lo que ganaba no iba a ganar más. Sí. A través de amiguismo me quería hacer jugar, eso y eso. Y no es así. Entonces, porque yo tengo que respetar al público, al sí. que me vio jugar verdaderamente, ¿verdad? Bueno, y entonces yo dije, bueno, hasta aquí. Hasta voy aquí a jugar, mi carrera. Hasta, esa es mi carrera. Voy a darle oportunidad a los más jóvenes. A los 31 años yo me dejé. Sí. Yo podía, yo no quiero robar, yo sí. respeto mucho al fútbol. El fútbol me dio todo, hermano. Claro. ¿Verdad? Pero me dio bienestar, me dio amistad, me dio respeto. ¿Qué es lo que no me dio? Claro. ¿Verdad? Entonces, ¿tomaste bien entonces el hecho que tenías que retirarte del fútbol? Seguramente te dolió, ¿no? Me dolió entonces... muchísimo. Inclusive yo tuve que apartarme de la capital. Me fui allá de Ciudad del Este a 70 kilómetros cerca de Santa Rita, Santa Rosa se llama el lugar. Sí. Abrí un negocio ahí de pizza y Coca-Cola, una fábrica de hielo, ¿verdad? Sí. Para poder apartarme del ambiente futbolero. Claro, ahí para están, distraerte mentalmente. Ahí están los saraguayos. El saraguayo. No, no, es saraguayo. Saturnino. Brasiguayo. Brasiguayo, la mayoría que vive ahí. Sí. ¿Verdad? Y yo estuve ahí para poder dejarme de fútbol. Porque sí. si me quedaba acá en Asunción, a lo mejor alguien me iba a meter la cabeza para volver a jugar, ¿verdad? Claro. Pero yo ya estaba decidido, ¿verdad? Pero además que de mis piernas no me respondían, yo me daba cuenta. Yo me operé de la izquierda, de la derecha, los dos lados yo estoy operado. Claro. Pero podía jugar, podía jugar. Pero ¿verdad? No sí, tenías jugué esa motivación. En América de Cali. Pero ya no tenías esa motivación. Ya no tenía la motivación, yo operé la motivación. Pues ya, ¿a qué vos estás trabajando? ¿A qué estás jugando? Sí. ¿Qué es lo que estás buscando más? Yo ya no tenía más. Yo cuando era joven, ¿verdad? Tenía esa motivación. La motivación deportiva. Sí. Por etapas yo trazaba eso. Y después la motivación económica. Después te viene. Algunos que te piden primero la motivación económica. Primero van a demostrar cómo volver a que soy y después pedir lo que claro. querés. Demostrar que sos bueno en el deporte. Claro, y ahí pedir lo que querés. Claro. ¿Verdad? Nino, ¿hay algún dirigente al que le hayas tenido mucho cariño? Ya sea paraguayo o español, ¿no? Alguien que te marcó mucho en tu carrera deportiva. Realmente soy muy agradecido a todos. A Pablo sin Rosa. Distinción, sin distinción alguno. Todos me han ayudado, todos me han asesorado en su momento. Y no solamente a lo que yo con lo que he trabajado, porque yo, por lo que fui como futbolista, soy amigo de muchos dirigentes. Sí. Muchísimos de los otros clubes. ¿Verdad? Y el cariño, el afecto y el respeto que tengo de parte de ellos, por ejemplo, eso me sirve mucho. Claro. Eso me da mucha fuerza también a mí para seguir luchando a y seguir viviendo en esta vida. Claro. No hay que ser mal así, porque todos hemos hecho algo por el fútbol. Nuestros dirigentes también, hicieron su granito de arena, todo eso, para mejorar nuestro fútbol. ¿Verdad? Claro, entonces ellos aparte al dejar el fútbol también te ayudaron en tu vida personal para que después sobresalga, ¿no? No, no, yo hablo como amistad. Ah, como amigo. No, nada, poco nada, yo he recibido de molestado a ellos. Eso no, yo sí, lo que he ganado, yo hice mi negocio, cuando yo me dejé de fútbol, señor Nino Arrua, esto terminó. Sí. Ahora está en otro campo, ya comercial. Sí. ¿Verdad? Yo la plata que recibía cada domingo mensualmente de este club, ya no iba a recibir más acá. Claro. Acá es de mi negocio, de lo que yo invertí. Yo soy muy, muy inteligente en ese sentido. Sé invertir, sé lo que puedo hacer, que esto y esto. Me formé desde chico, por eso que cuando tenía 12, 13 años yo ya vendía un pan. Ya claro. Mi papá ya me formó más o menos. Fue así como aprendiste a y hacer bueno en los negocios. Por eso puse allá ¿no? en Zaragoza esa boutique, sí. siendo yo futbolista. Yo ya tenía un negocio. ¿Verdad? Claro. Bueno, eso vos tenés que saber cuidar, no me ya olvidar. Yo ya, cuando, en el 81, cuando me dejé el fútbol profesional, terminó el fútbol profesional. Más de lo que es la segunda etapa de mi vida. Claro. ¿Verdad? Porque el fútbol, pues, no toda la vida va a jugar. En otra profesión, vos sí podés estar hasta 50, 60 años. Claro. Pero el fútbol, si tenés suerte, va a jugar hasta los 30, 31 años nomás. ¿Y fue esa educación que te dieron tus padres cuando eras chico fue lo que te hizo ser exitoso, ¿no?, en el mundo de los negocios después, lo que fue post-fútbol, ¿no? Me gusta, siempre me gusta, cuando de chico como estaba pronunciando de que, porque me miraba cómo trabajaba mi papá, mi hermano, y eso, que esto y esto, y soy una persona que hago los trabajos, ¿verdad?, honradamente. Sí.
no estoy con los corruptos. Estoy más, mi vida es compartir más con gente humilde y aprender algo también ahí, porque a veces la gente dice, esa persona humilde, ¿qué es lo que vos podés aprender? Alguna cosa real te dice ella. Claro. Y a veces yo, dentro de mi vida, yo siempre hablando con la persona, eso rescato algo para mi manejo. Claro. Manejo de mi vida. A pesar, aparte de los negocios también, no es que te dejaste mucho del fútbol, porque fuiste director técnico, ¿no? Y como director técnico hiciste debutar en primera a varios jugadores que tendrían éxito en su carrera, como Darío Verón, Freddy Vareiro, Tacuara Cardoso mismo, y entre otros, ¿no? Guido Alvarenga. Catalino Rivarola. Exacto, tuviste buena visión como director técnico también. La visión que tengo, que al verle a un chico, este sí llega. ¿Verdad? O sea, tenés esa, este sí llega. Esa intuición, ¿no? Creo yo, porque se descubrió algunos jugadores así, ¿verdad? Pero gran parte, solamente que le da la oportunidad, así como me dieron a mí, ¿verdad? Sí. Gran parte, ellos hicieron para el mérito para llegar a ser. Claro. ¿Verdad? Vos entonces, le dices, Salvador Cabaña también es el 12 de octubre. Sí. ¿Verdad? Mucho. Edicio Jiménez, este Candia, todo eso empezaba conmigo desde el interior. Sí. Pero no es que Nino le hizo futbolista. Claro. Nino vio en ellos las condiciones que ellos. Y ellos estaban aptos para jugar en primera división y ellos aprovecharon eso como yo aproveché, ¿verdad? Y yo siempre le hablo a ellos cuando trabajaba conmigo, por ejemplo, lo primero que les decía eso. Claro. Algunos decían, Dino Arrua, vos poco más puede ser como director técnico, me decía un amigo. Sí. Sale, le dije yo, pero eso cómo es. Es como vos no vas a salir más, me dijo. ¿Verdad? Vos querés que tu jugador sea igual que vos. Eso es imposible. ¿Comprende? Y yo salí y le dije ahí, yo vivo, tengo dos cabezas y cuatro patas, ¿o qué? ¿En serio? ¿Cómo no? Sí, señor, así me ocurrió a mí, ¿verdad? Sí. Bueno, y así le contesté, ¿verdad? ¿Cómo si yo no va a ver? ¿Cómo no va a ver? ¿Verdad? Yo no tengo dos cabezas ni no tengo cuatro patas. Claro. Ese es igual que yo. Depende mucho de su sacrificio, de su trabajo. Tiene que ir acompañado hasta el último día de su vida. La disciplina, trabajo, es humildad. Uno ya. De eso le falta. Y ya. Ahí ya empieza a tambalear. Todo eso nomás. Se puede frustrar su carrera futbolística. Sí, ¿no? Usted tiene que ir acompañado hasta el último día de su vida. Claro. Saturnino, ¿con qué jugador te hubiera encantado jugar? Jugar. Sí, un jugador que se te parece futbolísticamente hoy día. No, todos somos diferentes. Todos somos diferentes. Pelé es diferente que Maradona. Sí. Maradona, Messi es diferente de los dos, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Entonces no, cada uno tiene sus virtudes y hay que respetar y valorar las virtudes que cada uno tiene, ¿verdad? Si yo para lo que quiero volver a jugar, ¿verdad? O jugar con los mismos compañeros que tuve en el Cerro Porteño. Con Severiano. Con los mismos compañeros que tuve en el Cerro Porteño, con los mismos compañeros que tuve en la selección. En aquella época del 72, desde que, sí. Y con los mismos compañeros que tuve en Zaragoza. Claro. ¿Verdad? Con eso yo sobresalí, con la ayuda de ellos, con el talento de ellos, con todo eso. Claro, entonces te gustaría repetir esa repetir con esa gente, que me hicieron lucir con sus cualidades, ellos, claro. Con la ayuda que me dieron. Claro, ¿verdad? Aparte, con ellos, gracias a ellos, fuiste el gran futbolista que llegaste a ser, ¿no? Si no fuera también por la ayuda de ellos, de ese gran equipo. Cuando nos encontramos siempre, lo primero le dije a ellos cuando no hablamos así eso, pero gracias a ustedes pues yo he conseguido algo, ¿verdad? Sí. Pero es con realidad de corazón así grande le digo eso a ellos. No me voy a olvidar nunca eso. Claro. Yo no hice solo. Primero el respaldo de mi familia, ¿verdad? Sí. Y después ya los dirigentes. ¿Verdad? Después ya vienen los compañeros. Ahora, después de otra cosa que uno no tiene que olvidar, en especial la hinchada del Cerro. Sí. La hinchada del Cerro es la mitad de mi corazón, es de ellos. Sí. ¿Verdad? Entonces, muy agradecido para esa gente. Claro. Imagínense un poco cuántos años que me dejé de fútbol y dónde me voy,
recibo te recuerdan cariño, siempre, ¿no? Recibo con mucho cariño, cariño y afecto. Y eso vos no vas a comprar con el oro del mundo. Claro. No, no se compra por el afecto y el cariño de la gente. Desde luego. No, eso vos tenés que ganarte. Desde luego. ¿Verdad? Y claro, no solamente la hinchada de Cerro, sino el olimpista, el hincha de Guaraní también te tiene mucho respeto, ¿no? Muchísimo, porque yo le respeto a ellos. Sí. Yo cuando hablo de eso no. Hay que respetar, ¿verdad? Lo que ha hecho algo, ¿verdad? Son grandes. Claro, ¿verdad? Que es una gran característica tuya, que le tenés respeto a los demás, entonces. Sí. La gente te respeta también. Pero para acá, pero yo para recibir respeto, yo primero tengo que respetar, pues. Por supuesto. Ahora yo me voy por el interior, por ejemplo. ¿Verdad? Vivo en el interior con, ¿verdad? Hace 17 años. Voy y vengo, ciertamente. Yo vivo en Fernando. Sí. Bueno. Pero yo voy a irme a esperar que la gente de Choré se adapte a mí. No. ¿Cuántos miles? No. Está difícil. Es más fácil que yo me adapte a ellos. Claro. Y gracias a eso me da también a toda esa gente un agradecimiento. De gracias. Corazón, por el cariño, por la fe, por la forma que me recibieron ahí en la ciudad. Claro. ¿Verdad? Yo soy teño. Sí. Y está la misma cosa, ¿verdad? Y eso es como uno va a olvidar de su pueblo y de la gente cómo le trata. Claro. ¿Verdad? Yo no compré a esa gente. Claro. Te ganaste le di su plata, yo me gané con ellos, con mi la forma de tratarle a ellos. Claro. ¿Comprendes? Claro, muy bien, con esto llegamos al final de nuestro segundo capítulo de Leyendas, programa de colección. Saturnino, esperamos que lo hayas pasado bien con nosotros. Esperamos que tenga buena repercusión este programa, que es de una gran leyenda del deporte paraguayo como lo es el Nino. Y bueno, Saturnino, muchísimas gracias por haber venido con nosotros. Gracias, querido Miguel. Agradezco corazón por haberte recordado de los futbolistas de antes. He visto el reportaje de mi amigo, Luisito, de mi colega Luisito, y me puse muy contento. Fue un crack, un gran jugador también, hermano. Claro. ¿Verdad? Y espero que tenga éxito, ¿verdad? Y estoy seguro que claro. Va a tener, porque hay mucha gente que va a colaborar con usted. Claro. Una vez más agradecemos a los muchachos del Museo Fútbol Club, Bar Restó, a Enrique Beloto y a Cristian Simbrón, que siempre nos abren las puertas aquí para grabar nuestros audiovisuales. Esperamos que los hayan pasado muy bien, esperamos que disfruten de este material, de esta gran leyenda. Nos encontramos la próxima. Muchas gracias.